Pues realmente la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar con personas con ese tipo de discapacidad, pero ha sido muy enriquecedor, de verdad que es una oportunidad muy grande que le agradezco a la compañía por darme la oportunidad de trabajar con este tipo de personas, porque son personas que le aportan, es más lo que he aprendido ellos que de pronto lo que uno puede enseñarles. Uno considera que una persona con discapacidad tiene limitaciones, pero realmente cuando está uno con ellos en el área se da cuenta que a veces la limitación la tiene uno mismo. Darle la oportunidad a ellos de que crezcan laboralmente ha sido muy importante. Vuelvo y digo, realmente es mucho lo que he aprendido y pues le agradezco a la compañía que me da la oportunidad de hacer esta labor con los muchachos, pero también es importante tener en cuenta la disposición que ellos han tenido. A pesar de su discapacidad, son personas que tienen muy buena disposición, son personas que quieren aprender, son personas que se quieren superar. Entonces considero que eso ha sido bastante importante, tanto para ellos como para la compañía. Bueno, Mauricio ha tenido cambios muy buenos, pues a él se le dificultaba leer y escribir, y él con el proceso, en este proceso ya busca la manera de escribir bien, de leer bien, él se la pasa repasando, leyendo, escribiendo, practicando, porque para salir adelante, porque ya que le dieron la oportunidad de trabajar, de desempeñarse y de tener ingresos. Tenía un concepto muy errado de la discapacidad. De hecho, hablaba con ciertas personas que de pronto llegar a tener un hijo que tuviera discapacidad intelectual. Yo decía, miércoles, terrible. Y para mí era muy asustador eso. Pero veo que no es el problema es de la gente que no lo sabe manejar. Siento que tal vez uno sí puede ayudar mucho a este tipo de población, y en dado caso que le llegue a suceder a uno, uno ya sabe cómo manejar. El consejo que yo le daría es que llegue con toda la disposición de estudiar y trabajar, y que aprende que a costo, que entera y para que se formen y hagan un futuro y puedan salir adelante, y puedan un día ir de que viene la pala y viene la pala para formar un hogar o para vivir solo, y que aprovechen que uno cualquier parte de donde tiene la voz.